Silvia Ramos nos acompañó ayer, como me ha acompañado a mí en todas las veces que he tratado el tema de suicidio en medios de comunicación, con un par de opiniones que desarrolló y fueron impresionantes. La primera, que la mentalidad, la mente, el pensamiento de un suicida o de una persona que está pensando en eso, no es común, que no evalúa, razona, liga las cosas de la misma manera que hacemos los que no estamos en ese trance y nos llamamos normales, primero. Y segundo, que un suicida siempre necesita un acompañamiento, alguna forma de asistencia, de presencia, de compañía, que desde luego no debe ser aquella superficial de decirle no pasa nada, esto es coyuntural, es cuestión de que ponte tu parte, que es la cosa más fea que le pueden decir y ofensiva, como si eres un idiota, no te das cuenta de lo que tienes. Y yo quiero avanzar en esa línea. Ok, una vez que se entienden esas dos cosas, Silvia, es decir, que está claro que entendemos que esa mente no funciona como la nuestra o como una en circunstancias normales. Y segundo, que lo más importante a veces sea llenar ese vacío de comunicación, presencia o soledad con acompañamiento. Ya sé que cada caso es un tema distinto. ¿Qué es lo que se procedería o se procede a hacer? Bienvenida. Hola, Carlos, muchísimas gracias. Gracias de nuevo por tenerme aquí, por seguir conversando de esto tan importante. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué procede después o cómo se lleva a cabo este acompañamiento del que estábamos conversando ayer? Es muy importante la presencia de un profesional, sí o sí. Nosotros podemos tener toda la buena voluntad de ayudar, pero de pronto podemos hacerlo de una manera que nos genere más culpa o que genere en esta persona más culpa y que nos haga sentir de alguna manera peor. Entonces, el acompañamiento sí debe darse, pero es muy importante que este acompañamiento se haga a través de un profesional de la salud mental. Ok, ahí entramos a otro problema. Un profesional de la salud mental, si es de nivel y te atiende al menos media hora, no te vale menos de $120. ¿Qué posibilidades tienen de asistencia las personas que no tienen a la mano esos recursos? Lamentablemente, hablándote desde mi experiencia en salud mental pública, ha sido bastante deficiente. Desde la primera llamada de auxilio que yo realicé al 911, me transfirieron al cuerpo de bomberos. Uno esperaría encontrar gente preparada para una situación así, en una línea de auxilio, y sin embargo no es así. La persona que a mí me atendió me dijo que piense en mis hijos, que no se mate, piense en sus hijos. ¿Por qué no aprovecha que está haciendo sol y sale un poco a caminar? O sea, en un estado en el que yo me encontraba, esas palabras realmente fueron... Qué increíble. No es lo que esperas escuchar, lamentablemente. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? El primer punto en la cadena, por así decirlo. Okay. Entonces, si la asistencia, el auxilio inmediato telefónico es nulo, ahí ya llevamos mal, ¿de acuerdo? Porque la persona puede colgar la llamada y completar el suicidio. Si ya solamente tenía la idea, tal vez esta falta de conexión con esta persona a la que acudió buscando ayuda... Correcto. Le terminó de... Fue la gota que le rellenó el vaso, claro. Le dijo, qué mierda, no vale la pena vivir. Si llamo a una línea especializada y esta es la barbaridad que me responden, váyanse al cuerno, de acuerdo. ¿Qué más? Exacto. Ahora, en cuanto a atención médica, la verdad, en centros de salud pública, no he encontrado tampoco un buen soporte. Para empezar, una persona con tendencia a suicida sí debería tener deberían tener ciertos lineamientos para tratar a una persona así. Uh-huh. A mí me mandaron a mi casa con, no te voy a mentir, 350 pastillas, porque me dieron la medicación para un mes, que eran 100 pastillas, y me dijeron, por si acaso usted no consiga cita, el próximo mes le mando las pastillas para el próximo. Entonces, una persona con tendencia a suicida salió con 350 pastillas, como salir un niño con caramelos de una tienda. Es una locura. Claro.
Entonces, yo sé que pude ver que estás vas a entrevistar o entrevistar a Daniela Castillo. Ella es de la Fundación Ayúdame a Sanar. La verdad, yo tuve la suerte y la fortuna de encontrar a Daniela. Daniela trabajó conmigo en contención, por así decirlo, en un momento de crisis. Yo estaba pasando por una crisis suicida. Ella hizo un trabajo maravilloso conmigo. Ella trabajó el momento de la crisis. Estuvo conmigo casi 2 horas conectada en la línea. Y ella me ayudó a través de su fundación a tener atención psicológica y psiquiátrica. Hay veces que ella puede hacerlo de manera gratuita, hay veces que puede hacerlo con costos bajitos. Entonces, el trabajo que ella está haciendo es maravilloso. Yo realmente la admiro mucho porque es jovencita. Sí. Y lo que está haciendo es, ya te digo, yo le debo un montón. Ayúdame a sanar, ok. Superado ese trance, ¿tú tienes los dos tipos de tratamientos, es decir, químicos, pastillas, psiquiatra y también el otro, psicólogo, o solo ahora te administras medicamentos? No, estoy con las dos. Estoy con el acompañamiento psicológico, que, o sea, la verdad es que los dos deben ir de la mano. Sobre el químico, obviamente se espera que no sea a muy largo plazo, es como para estabilizar. Y lo bueno de la terapia psicológica no es solamente como que te... O sea, lo importante de la terapia es que te enseñan herramientas para que tú aprendas ya a manejar estas crisis y aprendas a superar estas crisis ya sin llegar a los extremos ya de desesperación. Entonces, la verdad, yo estoy muy contenta ahorita con las terapias que estoy recibiendo, psicológicas y también químicas. Estoy ahorita, Silvia, estable. ¿Qué has ganado compartiendo tus experiencias y aprendizajes y enseñanzas públicamente? Afortunadamente, todo ha sido bueno. Yo siempre soy muy clara de que yo no soy especialista, no soy profesional de la salud mental. Yo estoy siendo activista del tema desde el lado del paciente, desde lo que yo he vivido, la experiencia que he tenido y los malestares que he tenido en la salud pública y que son los que me llevaron a mí a estar hablando de esto. O sea, es algo que se tiene que cambiar. Si no se va a invertir en prevención, que sería lo ideal, entonces sí se debe invertir ya en tener una salud pública eficiente, sobre todo. No sirve de nada que haya psicólogos en los centros de salud si no están capacitados para atender. Ok, y en otros casos si no son accesibles, en otros casos si no hay alguien que financie eso, que no entienden el valor que eso tiene. Ha salvado en el caso tuyo una vida con lo que hizo Daniela Castillo. Ahora, ¿tú tienes claro que cualquier momento puedes tener una recaída? Sí, sí, lo tengo claro. Lo tengo claro, pero es algo que yo ahora veo de una manera diferente. Es algo que entiendo que con un trastorno depresivo a cuestas voy a tener momentos buenos, voy a tener momentos malos, pero estoy aprendiendo a lidiar con los malos. Entonces, una persona que tiene algún trastorno mental tiene que tener el acompañamiento debido para poder superar las crisis. O sea, no es algo de lo que se sale solo. Silvia, gracias por compartir tu experiencia, que es enormemente útil. Primero, para comprender lo que sucedió aquí hace 2 días sin que hayamos hablado específicamente el caso ni se aplique al caso. Y segundo, para quienes se encuentran con cierta frecuencia con este fenómeno, con este tema, lo entiendan mejor y lo traten mejor. Nos has permitido aproximarnos mejor a ese elemento de comprensión, de amor, de profesionalismo, de solidaridad, todo lo que está implícito en quien en algún momento, por alguna circunstancia, puede dar lo que tú llamabas ayer acompañamiento. ¿Te dijeron lo del viernes, por si acaso? No, no todavía. Bueno, yo te llamo más tarde para alertarte de esa posibilidad, ¿ok? Dale. ¿Cuántos hijos tienes tú? 3. ¿Con el mismo marido? Carlos, con el mismo, pues. ¿Y solo te has casado una vez? Solo me he casado una vez. ¿Tienes 36? Gracias, Carlos. ¿No tienes 36? Sí, okay. Tengo 43. No te creo.
No parece. Ok, ¿verdad? No, Silvia es espléndida. Ok. Y tu familia debe ser maravillosa también, porque convivir con una persona como tú es complicado y seguir con una persona como tú es una muestra de amor extraordinaria, de verdad. Aunque es muy fácil quererte, yo no te conozco, te he visto tantas veces, pero te quiero mucho, como te dije ayer y te lo vuelvo a recordar. Te admiro mucho y soy muy orgulloso de nuestra amistad telemática. Muchísimas gracias, Carlos. Cuídate. Chao, chao. Silvia Ramos.